Bueno, pues las instalaciones de la Cooperativa Agrícola Nuestra Señora de las Virtudes vuelven a ser escenario un año más y ya son unas cuantas ediciones de la maravillosa fusión que se crea cuando unimos de los mejores productos de la huerta y de los mejores productos del mar, la piriñaca, la gran protagonista, y estamos con Manuel, con Tomás y compañía, un año más, todo a punto, ¿no? Buenas tardes. Buenas tardes. Si te das cuenta, lo tenemos todo preparado, todo a punto para cuando llegue la hora empezar. Y estamos de acuerdo. Como años atrás, igual. Oye, ¿cuántos años colaborando por parte de los borriquetes con esta iniciativa, Manuel? Seis años ya. Perdemos el cuento. En la pandemia no pudimos participar, pero seis años. Afortunadamente se ha convertido ya en una cita tradicional de cada ruta del atún, y el secreto que siempre preguntamos es cómo se hace una buena piriñaca. A ver. Con muy buenos productos, tú sabes que todo es del kilómetro cero, tenemos los tomates cogidos de esta mañana, los pimientos, la cebolla fresca, su aceite, si te das cuenta, mira, aquí tenemos, tenemos su aceite, su sal, su vinagre auténtico, el aceite también es de conil y el atún de petacacico. Quiere decir que más cerca imposible todo. Entonces, y tú estás viendo aquí cómo está esto, la cantidad de aceite que le hemos echado, su vinagre buenísimo. Yo no son de eso de las cantidades, el secreto aparte de la materia prima, que es increíble, me voy aquí para que también Tomás pueda aportar, además de que la materia prima sea increíble, el secreto es las cantidades en proporción y que quede jugosito, ¿no? Hombre, claro, o si no, no tiene, porque tiene que estar en su punto, con su aceite, su vinagre y su sal, que es lo principal también, y entonces el atún, que es lo principal también del picadillo, y la verdura, pues ya. El tema de las proporciones, como tenemos una cierta edad, entonces a nosotros ya no nos hace falta proporciones. A mí no vale que digáis lo de un puñado, un puñado, no. No, 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 no. A ojo, yo qué sé, ahora mismo son seis cajas de tomate, lo que se ha picado tres cajas y media de pimiento y cuatro cajas de cebolla. ¿Desde cuándo estáis picando? Pues mira, empezamos esta mañana, serían las 8:30 por ahí, más o menos. Hemos terminado, serían las 12 por ahí, 12 y algo. ¿Y cuántas raciones calculáis que vais a servir hoy, Manuel? Aproximadamente nosotros que más de 600. ¿Qué se dice? Pronto. Pronto y ligero. ¿Esto en peso, en cantidades? Ya no sé, pero por lo menos en cebolla, por lo menos 70 o 60 kilos. ¿Qué se dice pronto? Bueno, pues es un plato maravilloso, al alcance de todo, rico, rico, ideal para esta fecha en la que nos encontramos, que invitamos a disfrutar a todos, así que buen provecho, ¿no? Muchísimas gracias, y ustedes que lo prueben. Ahora mismo, para informar de ello, habrá que hablar con propiedad, así que... Efectivamente. Sí, bueno, pues yo misma voy a inaugurar la piriñaca probándola. Maravillosa la presentación también, porque le aporta todo, ¿verdad? Hombre, claro. Bueno, pues si me aguantas el micrófono. Por favor. Voy a hacer los honores. No, faltaría, si está bueno, lo dice. Si está malo, también lo dice que está bueno. Va por todo. Exquisito. Muy bien. Felicidades. Muchas gracias. Ahora a Manuel le vamos a dar otro. Vamos a intentar ser lo más breve posible con el objeto de que empecemos pronto con la piriñaca. En primer lugar, le quiero dar nuestro agradecimiento a todas las personas que estáis aquí y, por supuesto, a las personas que expresamente hemos invitado, como es la corporación municipal, a todos los concejales que están aquí presentes, al delegado de Agricultura, al presidente del Grupo de Desarrollo, pues
queremos agradecerle la asistencia, puesto que con este acto lo que pretendemos reivindicar las dos entidades que lo organizamos conjuntamente ya 5 años, no consecutivos, puesto que tuvimos la desgracia de la pandemia, la empresa vecina y amiga Petaca Chico y la Cooperativa de las Virtudes, lo que pretendemos de poner en valor y reivindicar los productos de nuestras tierras y de nuestras aguas, en este caso nuestras tierras, los tomates, los pimientos y de nuestras aguas, pues lo que son los pescados y sobre todo lo que es el atún de Almadraba. Porque ustedes sabéis que la piriñaca que hoy vamos a comernos es un plato muy antiguo, viene prácticamente desde el siglo XVI, de cuando se descubrió, Cristóbal Colón descubrió América, y de allí de América pues vinieron muy buenos productos, y entre ellos vinieron los tomates en el siglo XVI, y desde esa fecha pues están sembrando tomates en España y en Conil también, así que se aprovechó para hacer la piriñaca que se hacía en el mes de mayo y junio con el atún cocido de forma natural y los tomates. Así que es uno de los platos más antiguos que tenemos en nuestro pueblo, la piriñaca de Conil. Poner en valor nuestro producto, darle a todos las gracias por la asistencia, a los medios por supuesto que también. Yo voy a empezar ahí cediendo palabras. Normalmente saben ustedes que soy muy de protocolo, me lo salto cada vez que puedo y quiero, así que le vamos a dar a la palabra a Pedro. Buenas tardes. En primer lugar, desde Petaca Chico, queremos dar las gracias a Bartolo y a todos los componentes de la Cooperativa de las Virtudes por invitarnos a este acto y hacernos colaborador, que para nosotros es un placer, al mismo tiempo de que es un placer ser una de las empresas unidas a la Cooperativa de las Virtudes más importante y más solidaria de este pueblo. El crear muchos puestos de trabajo es un placer inmenso y lo compartimos con todos vosotros. Y vuelvo a decir que es un honor, por ejemplo, poder participar y poder poner nuestro atún todos los años a disposición para este evento tan bonito. Muchísimas gracias. Le vamos a dar la palabra a nuestra concejala de campo, Katy Almazo. Buenas tardes a todos y a todas. Antes que nada, quiero agradecer la presencia de nuestro delegado Fran Moreno. Quiero también agradecer tanto a Petaca Chico como a la Cooperativa de Nuestra Señora de las Virtudes por esta quinta piriñaca que se va realizando ya año tras año. A todos los trabajadores de esta cooperativa, tanto los trabajadores de la cooperativa como de Petaca Chico, y nada más, poco más, que ya está. Que la piriñaca va a estar muy buena. La piriñaca la vamos a disfrutar todos ahora y a la asociación de los borriquetes. También agradecerles por la labor que hacen todos los años para que esta actividad vaya funcionando. Muchas gracias. Ahora va a tomar la palabra el delegado de Agricultura, de Pesca y Desarrollo y de Agua, Fran Moreno. Buenos días. Para empezar, daros las gracias a todos porque hoy estamos de celebración. Hoy San Isidro Labrador, patrón de la agricultura, con lo cual todos los que estamos aquí al final estamos implicados con la agricultura, con el campo y con el sector agrícola, no solo por la parte de los que cultivan, de los agricultores, sino también por la parte de los trabajadores, por la parte de la cooperativa y por parte de todos los que aquí estamos. Agradecer, por supuesto, como siempre, al Ayuntamiento de Conil, a la Corporación, el abrirnos las puertas de su municipio y, por supuesto, una vez más a Bartolo por abrirnos las puertas de la cooperativa y por hacernos siempre partícipe de su actividad, que es un ejemplo a nivel de Andalucía y a nivel de España, y todos lo vemos al final en todos los supermercados. Al final es un ejemplo que vamos fijándole porque los productos de calidad están en todos lados. Y por supuesto, a Petaca Chico también, por la gran labor que hacen
por sacar lo mejor de nuestras almadrabas y hacer posible que tengamos un producto tan especial como es el atún en la provincia de Cádiz. Yo no quiero alargarme mucho, simplemente que pongamos en valor los productos que tenemos en nuestra tierra. Productos como son lo que hablábamos de la piriñaca, el tomate, la cebolla, el pimiento, el atún. Y vivís en un sitio privilegiado. Al final, Conil es un sitio privilegiado para el sector primario, para la agricultura, para la ganadería y para la pesca. Y es algo que es muy importante, y actos como este hacen que se pongan en valor todos estos productos. Y es algo que nos viene bien a todos, no solo en la alimentación, sino en todo lo que mueve el sector agrícola, ganadero y pesquero. Y ahí se os pido un compromiso de que sigamos apostando cada vez más por la agricultura, la ganadería, la pesca, y que cada vez apoyemos más a un sector como es el sector primario y el comercio de cercanía. Tenemos una cooperativa ejemplar, un sector pesquero ejemplar, y tenemos que ponerlo en valor, y creo que es el compromiso de todos. No me alargo más, gracias. Ahora tiene la palabra Inmaculada Sánchez, alcaldesa de Cádiz. Muchas gracias, Bartolo. Gracias a toda la cooperativa de las virtudes, pues, por la labor diaria. La labor diaria, bueno, pues donde todos los asociados y la cantidad de empleo que se genera en la misma, creo que la convierten pues en un punto de referencia como cooperativa, ¿no? Es un total orgullo ir paseando por muchos puntos de todo el estado, de ver las cajas de las virtudes. Yo creo que, bueno, que eso para el pueblo de Conil supone pues un motor importante, como no puede ser. Por otra parte, creo que, bueno, que se combina a la perfección, desde la sencillez. Con una piriñaca pues se combina la suerte que tenemos como municipio de contar con unos productos de tanta calidad, que hacen que el disfrute sea esencial pues, para todos, ¿no? Y simplemente utilizando los productos de la huerta a los que se añade pues, la suerte que tenemos también en este entorno, pues de contar con unas ricas almadrabas, pues hacen la combinación perfecta. Hoy estamos aquí celebrando esa quinta piriñaca, que se puede llevar a cabo gracias pues, a la labor tanto de la Cooperativa de las Virtudes como de la empresa Petaca Chico. Creo que forma esa simbiosis perfecta y que luego con el arte de nuestros cocineros locales, de los cocineros de la Asociación de los Borriquetes, pues bueno, creo que son el complemento perfecto. Este tipo de riqueza que tenemos a nivel gastronómico nos han llevado, entre otras cosas, a hacer Ciudad Gastronómica 2024. Y es que lo tenemos muy fácil. Somos unos grandes privilegiados y además lo sabemos hacer. Simplemente pues dar las gracias a la cooperativa, dar las gracias a la empresa Petaca Chico, porque bueno, como digo, algo tan sencillo y tan espectacular como puede ser una piriñaca, pues es un motivo para concentrar aquí pues yo creo que a una gran parte de la población, y nada, simplemente que la disfrutemos y que sea pues la quinta de muchísimas más. Así que nada, Bartolo, muchísimas gracias y que sigáis con la labor de esta cooperativa sabiéndolo hacer como lo estáis demostrando a lo largo del tiempo. Gracias. Muchas gracias. Bueno, ya vamos a terminar. Quiero darle las gracias al amigo Manuel Muñoz Manzor, que lo voy a ir apartado, pero quiero hacer una petición. Mira, esto va a funcionar de la siguiente manera. Aquí tenemos la piriñaca, allí está la cerveza, pero tenemos un cuenco. El que coja el cuenco con la piriñaca, que no lo deje, que solamente para ir utilizando siempre cada uno el suyo, porque los cuencos están contados. Y no vale uno y otro, porque si no, alguno se va a quedar sin él. Ya hay cuenco para todo el mundo, pero para uno, no para que nos lleguemos. Así que, adelante. Muchas gracias a todos. Qué bueno. A este le he mandado 6-7 cuencos.